Thank you. Bien, bueno, pues nos encontramos a las puertas del mercado del queso, la 22 años de, de mercado de, del queso, en el que este año pues tendremos una participación de 22 empresas artesanas de, de queso, de prácticamente repartido de, de, de gran parte de la geografía española, la provincia de Huerva, evidentemente de la comunidad de Andalucía y también, como digo, de otras eh, comunidades a, autónomas. Eh, una feria pues que ya se ha consolidado. En, en el tiempo, en la que eh, las personas, tanto las empresas que vienen a participar en ella, pues guardan ya en su calendario estas fechas para no perder la oportunidad de ofrecer su, sus productos y que la gente que visita Aracena en este puente pues, pueda conocerlo y que además pues también nos ofrece otras oportunidades también para otro tipo de actividades como también son los, los artesanos en este en esta edición en, en el pabellón en la carpa permanente pues tendremos a doce empresas eh, artesanas y, y de otros sectores que también pues ven una oportunidad magnífica de, de, de dar a conocer su, sus productos y, su, y sus actividades en torno a este mercado de, del queso también tenemos la participación de dos asociaciones de de Aracena que también participa, se suman a, a, esta, a esta programación y de un servicio también de, de bar, que este año pues estará a cargo de una de las hermandades de, de Aracena. Eh, también, pues dentro de, de este mercado, pues tenemos eh, la oportunidad de tener un, una masterclass de por parte de una empresa. ...de la localidad de, de restauración... ...pues que también pues, nos no dará unas una clases... ...en las que utilizarán, pues como no puede ser de otra manera... ...el queso como, como producto... Eh, ...que también se utiliza muchísimo en, en las cocinas de... ...de nuestras empresas de, de restauración. Eh, es, un, es un puente magnífico y una oportunidad única para todas las personas que nos visitan y para la, la, las personas de, de Aracena de poder disfrutar de, de, y de ajustar pues eh, esa gran variedad de, de quesos que, que vamos a tener expuestos durante estos días en el, en el pabellón ferial eh, por parte del ayuntamiento pues bueno se hace un esfuerzo muy importante en continuar con este con este mercado eh, como digo pues, utilizando eh, la carpa permanente y el pabellón ferial así como pone también en servicio pues la, los aparcamientos tanto de la calle feria como también de, de huerta panadero que será Estarán abiertos al público y serán, serán gratuitos. Tendremos también. Eh, ...atracciones para los más pequeños, para que también tengan eh, su espacio en, en este mercado de, del queso... ...y como digo, pues bueno, es una oportunidad única para todas esas personas que, que nos visitan... ...pues poder disfrutar en, en, este, en este puente, de este mercado del queso... ...junto con una gran programación también que hay eh, en torno a todo el fin de, de semana... ...tanto en Aracena como, como en, en alguna de, de sus aldeas. Durante el puente de diciembre llega una de las grandes citas gastronómicas del año en Aracena, como es el mercado del queso artesano. Son ya eh, 22 eh, ediciones, casi eh, un cuarto de siglo, teniendo en cuenta el parón de, de la pandemia, de una fiesta gastronómica plenamente consolidada y que cada año tiene más adeptos y que tiene un mayor poder de, de convocatoria. De hecho, eh, cada año el ambiente es eh, extraordinario eh, y el mayor índice del, de la aceptación de, esta, de este mercado del queso artesano es que tanto eh, los eh, visitantes como las empresas participantes, en un volumen muy alto, pues repiten año a año su asistencia a la cena eh, con motivo de este, de este mercado. Este año, pues eh, una vez más, eh, vuelve a ser uno de los grandes reclamos de la Sierra durante el puente de la Constitución y de la Inmaculada porque nos va a permitir eh, cumplir, bueno, yo creo que lo, dos de los grandes objetivos de este mercado, que por una parte es poner en valor eh, la tradición que será de Aracena y de nuestra comarca, una tradición que viene de siglos y que hoy afortunadamente pues, se hace realidad. En eh, nuestras eh, empresas queseras, las dos empresas queseras que tenemos en, en Alacena, que son emblemas de, de nuestra ciudad y que eh, han conseguido pues, llevar el nombre de, de Alacena a los más prestigiosos certámenes y, y, por supuesto, a diversos eh, mercados. De tal forma, que Aracena no solo se asocia a un producto por el que es ampliamente reconocida como el jamón ibérico, sino también eh, por su queso, el cual pues tiene eh, una gran valoración y es altamente eh, apreciado. Eh, son empresas, eh, además, que eh, ayudan a la transformación de, de la leche en, en nuestro territorio. Eh, ...con lo cual, pues eh, supone un espaldarazo a la ganadería... ...y a la transformación de las materias eh, primas... ...para eh, la generación de empleo... ...y de riqueza... En, ...en nuestro municipio... ...y por otra parte... ...como digo, eh, pues eh, potencia también el músculo gastronómico de, de Aracena como uno de los grandes eh, destinos de turismo gastronómico de nuestro país, en este caso vinculado eh, a la, al queso y a, y a su tradición quesera. Pero además de promocionar, de potenciar, de difundir las bondades del queso de Aracena, este mercado nos da también la posibilidad de que eh, confluyan en Aracena una amplia variedad de la riqueza quesera de nuestro país. Nuestro país es eh, uno de los que tiene una mayor tradición eh, quesera y una mayor variedad como también eh, lo son eh, sus distintas comunidades y eh, los diferentes territorios que, que la conforman y de todo ello pues vamos a tener la posibilidad eh, de disfrutarlo en, en aracena a través de un amplio abanico de eh, que sería eh, 22 como se, ha, eh, como, eh, como se ha comentado que eh, de norte a sur nos van a dar pues un panorama de esa eh, riqueza que será de esa variedad eh, que será que tenemos en, en nuestro país. Precisamente para eh, poder eh, adquirir estos, estos quesos, estos productos, pues tenemos un sistema eh, que es ya muy, muy popular, como es el de los bonos de gustación, que por un módico precio de 5 euros, pues permite el eh, conformar una tabla de, de quesos con cualquiera de las variedades presentes en el pabellón ferial, lo cual pues eh, permite el degustarlo allí y mm, confraternizar eh, y disfrutar del ambiente del mercado, pero también el que a la hora de eh, adquirir eh, estos productos y de elegir qué quesos nos llevamos a casa, pues podamos hacerlo también con una mayor eh, con un mayor conocimiento y un mayor eh, criterio. Sin duda alguna es uno de los grandes alicientes de, eh, de nuestro mercado. Eh, creemos que este mercado cada año tiene también una mayor proyección, son más los medios de comunicación que se hacen eco del mismo y, como decimos, también las personas que vienen teniendo en cuenta pues, también las magníficas instalaciones de las que disfrutamos que eh, permiten que independientemente de la climatología se pueda disfrutar del mercado en las mejores condiciones posibles. Eh, este año en principio la previsión meteorológica es eh, que vamos a tener buen tiempo, lo cual también favorecerá el ambiente en el exterior del pabellón y de la carpa. Pero en cualquier caso, como digo, tenemos unas magníficas instalaciones para que el mercado se pueda realizar eh, con las máximas facilidades para las empresas participantes, pero eh, también con la posibilidad de acoger al mayor número de personas eh, posible. Como ya ocurre con la feria de, del jamón y prácticamente con la mayoría de eventos que celebramos en Aracena, desde el Ayuntamiento de Aracena también nos gusta aprovechar estos eh, eh, eventos de gran poder de convocatoria para promocionar no solo el producto al que se dedican, sino también eh, para que sirva eh, de muestrario, de escaparate de otros eh, productos de, de, nuestra, de nuestro municipio y eh, de nuestra comarca que merecen ser también conocidos, promocionados y, sobre todo, la posibilidad de ser adquiridos. ...por las miles de personas que nos visitan en estos días. Por tanto, eso también eh, le da un carácter más integral, más completo... ...y yo diría que también más a, atractivo a nuestro mercado del queso artesano. Hacer desde aquí una invitación a todas las personas que nos están viendo... ...de, de fuera, de otras localidades, pero muy especialmente también... ...a los propios aracenenses. De, esto, de hecho, este mercado pues, suele ser... Eh, muy, muy apreciado por, por los vecinos y vecinas de nuestro municipio, porque, como decía anteriormente, no solo nos permite eh, poder adquirir nuestros eh, afamados quesos, sino también el eh, acercarnos a una variedad de... de de especialidades que serán que habitualmente no tenemos en, en, nuestros, eh, en nuestros mercados, en nuestros canales de comercialización más, eh, más eh, cercanos. Creo que también este evento refuerza eh, el atractivo de Aracena en este puente de diciembre, que es sin duda alguna uno de los que atrae mayor volumen de personas a nuestra comarca. Aracena obviamente eh, ofrece lo mejor de sí misma desde de nuestra gruta al resto de nuestro patrimonio natural nuestro patrimonio monumental nuestra gastronomía eh, si a eso además le añadimos pues un importante calendario de actividades eh, culturales festivas deportivas como vamos a tener estos días pues yo creo que aracena eh, se consolida como uno de los grandes referentes de, de turismo eh, rural, eh, de turismo de interior, no solo de andalucía, sino de, de toda españa. y creo que, como digo, eventos como este contribuyen a difundir la imagen de aracena y a hacer más atractiva si cabe, pues eh, la, la presencia en aracena durante estos días de, de diciembre, así que esperamos un magnífico desarrollo, un buen desarrollo de esta 22 edición. De hecho, en este momento se está también trabajando en la adhesión a una eh, red eh, de municipios eh, queseros de, de nuestro país y también de otros países europeos y creo que todo ello pues, refuerza el posicionamiento de, de Aracena en, en un mundo como es el del queso que eh, encierra mucho de, de cultura, de, de tradición, eh, pero que tiene también pues, una eh, importante valoración eh, por lo que es el público en general, no solo en nuestro país, sino prácticamente en todo el mundo.